Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien porque yo estoy muy contento de estar vuelta en un vídeo más y estamos en el análisis fenomenal tanto de Raw como de SmackDown. Me tardé muchísimo en hacer este guión, así que si me apoyan demasiado con este video, en verdad se los agradecería muchísimo porque en verdad es un guión bastante largo. De hecho, aquí les voy a enseñar cuántas hojas son. Son 5 hojas total y completamente llenas. No hay ningún espacio ni nada. Así que espero que en verdad me apoyen mucho. Así que para no perder más tiempo, empecemos con el análisis fenomenal de Raw y SmackDown. Ya hasta se me estaba olvidando. Empezamos con el Miz abriendo el show y empieza hablando de Corbin y sus encontronazos con él en Twitter. Corbin insultó a Miz y a su familia y Miz le dijo que tiene que estar a la altura, ya que eso no era NXT, era un encuentro de ligas mayores y que lo golpearía tan duro que haría que el título y él sean relevantes. Lo peor del caso es que el Miz tiene razón. Después de eso el Miz termina y pasa a llamar a Kurt Angle. Angle dijo que no era de su agrado, pero que aún así lo apoyaba en su encuentro contra Corbin. Sin embargo, Miz no dijo lo mismo. Miz odia muchísimo a Angle por el hecho de que la semana pasada dejó que Strowman acabara con él y con el Mr. H. Después empezaron los insultos hasta que Angle saltó y dijo que él se enfrentaría a Strowman en esa misma noche. Una pelea de guitarras entre Jason Jordan y Elias Samson. Dije que ambos me gustaban luchísticamente, pero no me gusta que el feudo funcione para hacerle bien a Jordan. Técnicamente no tengo ninguna queja contra Jason Jordan, pero no tiene personalidad, y Elias es todo lo contrario. Por lo menos si van a darle un push a Jordan, que sea y con todo y personalidad, porque así sí parece el típico luchador que si no es por su papá no logra nada. Pero bueno, el combate no fue muy relevante y al final Jason Jordan se llevó la victoria, que por cierto, Angle anunció que él será quien ocupe un lugar en el equipo de Raw. Asuka vs Stacy Coates, una luchadora independiente que al parecer es bastante talentosa y además bastante hermosa, la verdad, y me gustó bastante, tengo que aceptarlo, y que sirvió para llovear a Asuka. La verdad, esto de hacer con cada luchador importante lo que hicieron con Strowman no me gusta. ¿Qué tan ineptos tienen que ser los guionistas para no poder hacer una storyline sencilla para ella, donde salga bien parada y no solo esté luchando con mujeres del mundo independiente para destrozarlas de dos golpes? Pero bueno, ya se imaginarán cuál es el resultado. Y Alicia Fox menciona que Asuka será una participante del equipo de Raw, que por cierto, si no querían spoilers, pues Alicia les acaba de dar uno muy grande, la victoria de Raw sobre SmackDown en lo que mujeres corresponde. Titus O'Neil iba a luchar versus Samoa Joe. Mientras él bajaba la rampa, entra Joey y acaba con Apollo y Titus. Entra Samoa Ring y dice casi que no quiere luchar contra Jovers y que le den buena competencia. En eso sale Balor para enfrentarse a él y, oh sorpresa, por fin hicieron algo bien los guionistas. Un empate. La pelea estuvo bastante bien, muy entretenida, incluso mejor que los combates que tuvieron en NXT, que eso es bastante raro porque ya saben que NXT está a otro nivel de Raw y SmackDown, pero bueno. Ahora sí demostraron lo que valen, se agarraron a golpes después del encuentro y eso enamoró a Kurt Angle y les dice que serán parte del equipo de Raw. Sinceramente el equipo de Raw se ve fuerte si no es por Jordan, pero no está mal, sin embargo sí es mucho mejor el equipo de SmackDown, hay que aceptarlo. Bayley y Sasha versus Alicia y Nia Jax. Este tipo de combates son lo que deben de haber todos los lunes entre mujeres. Demuestran lo que valen y no solo por sus nombres. La verdad fue un buen combate, me gustó bastante, ya se extrañaba bastante a Nia Jax. El personaje de Alicia me agrada, Bayley y Sasha siempre lo mismo pero pelean muy bien, así que no hay excusa para no ver más peleas así. La pelea se la llevó el equipo de las Face y Alicia anuncia a Sasha en el equipo de Raw, obviamente porque Sasha fue la que hizo rendir a Alicia. Olvidándose completamente de Bayley, esto no me da buena espina, ya que saben que Paige puede regresar en cualquier momento y esto lo pueden hacer para integrarla al roster de Raw. Y todos saben que la queremos en SmackDown. Espero que la siguiente semana en SmackDown Charlotte obtenga el título de mujeres y como va a quedar una mujer vacante, tenga que meter a Paige. Sería un sueño húmedo. The Miz vs Strowman. No puedo decir mucho de este combate. Si Strowman no pelea contra Roman Reigns o con alguien más grande, no es interesante el combate. Solo es un te agarro y estás acabado. Y así fue, acabó con todo mundo, pero aparece Kane quien atacó a Strowman. Se vio Kane inferior, pero no terminó Strowman con él.
Los poderes de Kane sobrepasan la naturaleza del ser humano. Ok, no. Pero bueno, al final el Miz quiso acabar con Strowman y en una mala decisión, ya que no le pudo hacer nada, Strowman destruye a todo mundo. Es que, ¿qué esperabas, Miz? Aunque seas el mejor campeón y con más credibilidad del mundo actualmente, no significa que puedas acabar con Strowman. Lo siento mucho. Por último, el main event, Cesaro y Sheamus vs The Shield. Un combate espectacular, y es que no se puede esperar menos. Ellos y los Uso vs El Nuevo Día es un espectáculo asegurado. Se nota que tienen buena compenetración y me encanta el hecho de que ya sean parte del centro de atención, ya que las parejas de Raw parecían que estaban ahí por estar. Un combate sin historia y se acabó, pero ahora todo es diferente. Antes de terminar el combate, el Nuevo Día entra y se burlaron de Raw porque no hicieron nada al ser atacados. Y yo de igual manera me hubiera burlado. Tienen a Strowman, Kane, Miz y el Mr. H, Cesaro y Sheamus, el equipo más importante, The Shield, y un montón más de talento y no pueden contraatacar a SmackDown. ¿Pero qué es esto? Al final el Nuevo Día amenaza que habrá una invasión más, que en realidad no hubo absolutamente nada, solamente fue distracción. Todos se vuelven locos, The Shield se distrae y cae ante Cesaro y Sheamus, y se convierten en los nuevos campeones en parejas de Raw, haciendo que la pelea de Survivor Series sea Cesaro y Sheamus versus los Uso, que de igual manera me agrada. O sea, no tengo ningún problema que cualquiera de los dos equipos se enfrenten a los Uso, creo que va a ser una pelea espectacular de igual manera. Vamos con SmackDown. Empezamos con Shane entrando al ring. Todo el mundo estaba ilusionado de ver a Daniel Bryan, pero lamentablemente para Manchester no se encontraba ahí. En serio, no entiendo cómo no pueden hacer un Raw o un SmackDown en México. Estamos hablando de poca distancia, no sería tan costoso, mientras que hasta Triple H ha dicho que ir al Reino Unido es mucho dinero de por medio y no les importa. Bueno, no solo México, también toda América Central y Sudamérica, tranquilos, tranquilos. Bueno, dejamos atrás las escenas de celos y continuamos. En el Nuevo Día, ya que Shane los iba a felicitar por el buen trabajo que hicieron, mientras estaban bailando, entra Kevin Owens y Sami Zayn y les dice que no fue lo correcto y que no estaba dispuesto a ayudar a SmackDown por todo lo que les hicieron. Cuidado SmackDown, que el enemigo lo tienen en casa. No dudo que ayuden en una posible invasión a SmackDown. De hecho, sería genial que ayuden a Raw con su invasión y que al final todo el roster de Raw acabe con ambos. Sería tan hermoso, pero bueno, al final Shane declaró que Sami se enfrentaría a Kofi Kingston. Kofi vs Sami, una pelea entretenida. En verdad tienen mucho talento ambos. De hecho, ni lo tendría que decir porque todos lo sabemos. El caso es que el Sami Hill me está gustando más de lo que esperaba. Al final de cuentas te acostumbras y hasta le ves la cara de hipócrita. Bueno, ese es de mi caso obviamente, porque yo le veo cara de hipócrita, no sé ustedes. Déjenme en los comentarios qué te parece el Sami Zayn Hill. El combate casi lo gana Kofi, pero se metió Owens para enrupir la cuenta de 3 del árbitro. No entiendo la razón de esto porque de todos modos Kofi terminó ganando. Pero bueno, de hecho creo que todos sabemos que si van a interrumpir una lucha es porque ese luchador que interrumpe la lucha va a lastimar muchísimo al que se supone que iba a ganar. En este caso pues no fue así, porque de cualquier manera si interrumpían no iba a poder atacar a Kofi porque ya estaba el Nuevo Día y bueno, ya saben, ustedes me entienden, ¿no? Pero bueno, Kofi se lleva la primera victoria de la noche. Aiden English empieza a cantar y eso indica que Rusev luchará. Y así fue, Rusev se enfrentaba a Orton para tener una oportunidad en el equipo de SmackDown. Un combate bastante bueno. No entiendo cómo pueden dar estos combates en un SmackDown cualquiera y no lo den en un pay-per-view. Pero bueno, lamentablemente continuamos con la serie de enterrando a Rusev y Orton se lleva la victoria. Y al parecer ya tenemos todo el equipo de SmackDown completo, aunque no se los diré hasta el main event. La verdad es que no entiendo esta situación de Rusev, en verdad, ¿por qué siguen haciendo los Fandango y Tyler Breeze series como Stranger Things y no hacen la serie de enterrando a Rusev y que aparezca Rusev como personaje principal? No lo entiendo, la verdad. Una lucha que ya se había anunciado desde el día de ayer, Becky Lynch versus James Hemsworth. No entiendo la suerte de James. Primero, vas invitado a Raw para pelear contra Strowman, te dan un contrato. Y luego tienes un feudo con Styles y Ambrose. Después, cuando parecía que tu carrera en WWE iba a acabar, Carmella te recluta.
Después se da un beso y por último tienen la oportunidad de tocar a Becky Lynch. Todos queremos ser James Hemsworth. Ok, no. El combate era lo que se esperaba, un chiste. Aunque James debería de tener talento porque no solo fue luchador independiente, sino que también fue socio de una empresa independiente. Pero bueno, todo el combate se la pasó burlándose de Becky y al final terminó perdiendo por rendición. Y cuando parecía que Becky y Carmella iban a pelear, la sorpresa es que Carmella atacó a James. Esto podría significar una separación o solo que James es masoquista, no tengo ni idea. Pero sinceramente un beso de Carmella creo que sí vale todo lo que está pasando actualmente. Shelton Benjamin y Chad Gable versus los Usos por los campeonatos por parejas de SmackDown. Un combate bastante bueno, este feudo de heel versus heel me gusta, entre ellos hacen trampa. Sin embargo el combate no terminó muy legal, bueno, ya que Chad aprovechó cuando el árbitro estaba distraído para atacar a Jay o Jimmy, no sé la verdad, son gemelos, no me culpen, pero lo atacó para intentar ganar con trampa. Pero al final los Usos fueron más inteligentes porque, aunque se llevaron la derrota por conto de 10, siguen siendo campeones. Yo no sabía Chad y Shelton qué cara poner, si de malos que se salieron con la suya o de avergonzados porque su trampa los dejó sin campeonato. Main Event, Jinder Mahal vs AJ Styles por el campeonato de WWE. Este combate dejó en claro que Jinder puede dar mucho más de lo que todos esperamos. Pero estamos hablando de AJ Styles. No entiendo cómo mucha gente puede decir que Styles no puede ganarle a Lesnar y Mahal sí tiene posibilidades. El peor error de la WWE no son los guionistas, sino los fans, los que se dejan llevar por ellos. Y al final los terminan criticando, que es lo más ilógico del mundo. En la vida real no es imposible que un pequeño le gane a un grandulón, y en WWE mucho menos. Estamos hablando de un luchador que le ganó a Jericho, casi le gana a Roman, le ganó a Cena, le gana a Owens, y que no le pueda ganar a Lesnar. Ya sé que muchos se van a ir al pasado y me dirán un montón de cosas, pero yo me adelanto. Cena le ganó a Lesnar, Roman le ganó a Lesnar, así que Styles le puede ganar a Lesnar. Y quien diga lo contrario nos agarramos a golpes. Ok, no. La pelea fue bastante entretenida, me agradó, llegó un momento donde ya no importaba quién iba a ganar aunque ya supiera el resultado porque esto es grabado, y pues sí, al final pasó lo que todo el mundo esperaba, Styles vuelve a ser campeón de WWE, aunque lo vaya a perder muy pronto, aún así está genial que Styles sea campeón de nuevo, se lo merece infinitamente. Sinceramente los dos shows no me parecieron tan mal, aunque es lo que hemos estado viendo últimamente. Si aprovecharan más a Asuka, si a Jason Jordan le dan personalidad, si tuviéramos campeón universal, si a Rusev se lo tomaran en serio, si tuviéramos más combates de Ziggler vs Rude, si tuviéramos un verdadero campeón de los Estados Unidos, si no hubieran tantos comerciales sería mejor, pero no, ambos shows les doy un 7. Y bueno, pues espero que les haya gustado, ya saben que soy muy impaciente, así que si ustedes no apoyan este tipo de videos, y más este, que fue un video que me costó bastante trabajo porque fue un guión bastante largo, pues entonces ya saben que adiós sección, ya saben que lo he hecho con varias más secciones, como las curiosidades, como los tops, como las storylines, así que por favor apoyen este tipo de contenidos para que haya más variedad y para que yo me sienta más, con más ganas de hacer este tipo de contenidos. Así que espero que les haya gustado. Si fue así, le like, suscríbanse, compartan y comenten que se suscriban al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.